¡Mujeres en la lucha! ¡Mujeres en la acción! ¡Mujeres con el pueblo por la revolución! ¡Que viva el 1 de mayo, compañeras y compañeros! Hoy, hace 130 años exactamente, que fueron ejecutados obreros de los Estados Unidos exigiendo 8 horas de trabajo. Hoy nosotros, prácticamente la realidad es la misma o es peor de la que se vivía en aquella época. Tenemos compañeros y compañeras trabajadores que están trabajando 16 horas al día, que están trabajando 18 horas al día, que trabajan 24 horas al día, como el caso de los guardias de seguridad o de los taxistas que tenemos en este país. ¿A ustedes les parece justo, compañeros, que nos dediquemos toda nuestra vida al trabajo solamente? ¿Les parece justo, compañeros y compañeras? Por eso nosotros, desde el Congreso Democrático del Pueblo, tenemos que decir que hoy es una fecha más de lucha. Hoy es un día en que tenemos que luchar por aquel pueblo hambreado en el que estamos ahora. Aquel pueblo que por más de que trabaje 24 horas al día, 16 horas al día, jamás, pero jamás dentro de este Estado y mucho menos de este gobierno va a poder tener una vida digna, que es la que todos soñamos. Por eso, hoy también tenemos que luchar por aquellos jóvenes que ni siquiera tienen acceso a ese trabajo esclavizado, a ese trabajo explotado. Jóvenes que están con un futuro incierto, que ni siquiera pueden terminar sus estudios por la falta de trabajo, por la falta de oportunidades que tenemos en nuestro país. También tenemos que luchar por las compañeras mujeres que tienen doble, triple jornadas laborales, ya sea en su trabajo o en el trabajo en el hogar. Compañeras que son doblemente explotadas por este sistema y que el capitalismo quiere seguir manteniendo a nosotras las mujeres bajo ese yugo para que no nos despertemos. Luchamos por aquellas empleadas domésticas que están ganando 300.000 o 400.000 guaraníes bajo un trabajo esclavizante. ¿Y quiénes son los patrones de las empleadas domésticas que están ganando ese sueldo? Son los diputados, senadores, empresarios que lo único que hacen es mantener a este país hambreado, a este pueblo hambreado, con un salario mínimo que ni siquiera alcanza para llegar a fin de mes. ¿Qué es lo que vamos a hacer con 300.000 o 400.000 guaraníes como trabajadoras domésticas? Compañeras que cuando se van y buscan un trabajo no les aceptan porque están embarazadas, o no les aceptan porque tienen hijos, no les aceptan por el simple hecho de ser mujer o de ser pobre. Compañeras que en la actualidad ni siquiera pueden tener permiso de maternidad cuando están embarazadas. Y conste que esas son cuestiones que las leyes de nuestro país amparan. Pero las leyes de nuestro país nosotros sabemos muy bien que solamente para quienes son, compañeros, para los ricos, para la clase empresarial. Pero cuando el trabajador o la trabajadora exige esas leyes que se cumplan, jamás, pero absolutamente nunca se hace nada. ¿Cuántos compañeros que ni siquiera tienen IPS, compañeros que ni siquiera pueden gozar de beneficios mínimos como vacaciones o bonificación familiar? Tenemos empresas, vamos a contar 5 o 6 empresas en este país que cumplen mínimamente todos esos beneficios que son para los trabajadores. Hoy también debemos luchar por aquellos compañeros que no teniendo acceso al trabajo tuvieron que resolver ese problema. Y estamos hablando de los limpiavidrios, de los cuidacoches, de los vendedores ambulantes, que desde arriba se les llama trabajadores informales. Y compañeros que encima de eso son criminalizados por el trabajo que realizan en las calles, pero sin ningún tipo de planificación ni de programa para que nuestros compañeros y compañeras dejen de trabajar de esa forma. Solamente criminalizándoles piensan que se va a solucionar la situación de aquellos compañeros. Luchamos también por aquellos niños que hoy tienen que estar dedicándose a esa labor que solamente por un tiempo le pertenecía a los adultos, después a los niños, después a las mujeres. El capitalismo no perdona absolutamente
fronteras. No perdona ningún tipo de población. Niños, mujeres, adolescentes, todos tienen que estar insertados en el mundo laboral y todos, absolutamente todos, tenemos que ser serviles. Por eso luchamos por aquellos niños que son obligados por la situación en la que vivimos a trabajar y a llevar desde pequeños el pan de cada día a sus casas. Pero más, tenemos que luchar contra este gobierno, que es un gobierno hambreador, que lo único que ha hecho hasta ahora es atropellar, criminalizar, perseguir a la organización de los trabajadores. Estamos hablando del gobierno de Horacio Cárdenas y tenemos muchísimos ejemplos para citar en estos casos. Tenemos el ejemplo de los compañeros que tuvieron que hacer huelga de hambre, tuvieron que crucificarse para que su sindicato fuera legalizado. Tenemos compañeras que sufrieron persecuciones e incluso destituciones. Y acá tenemos a la compañera Blanca Ábalos, que tuvo que ser destituida de su cargo por estar luchando desde la organización de los trabajadores por una mejor educación. No nos olvidemos que aparte de este gobierno hambreador que persigue también a los trabajadores, por otro lado le tenemos a aquellos que se llenan la boca diciendo que son defensores de los trabajadores. Y ni hace falta nombrar, sabemos quiénes son. Aquellos que lo único que hacen es alinearse a este gobierno y lo único que hacen es lamerle la bota a Horacio Cárdenas. Y estamos hablando de aquellos sindicatos que lo único que están haciendo es traicionando a la clase trabajadora y a la clase pobre de nuestro país. Aparte de este gobierno que tenemos, también tenemos que luchar contra ese modelo de sindicato que se han aprovechado de la organización de los trabajadores tan legítima, tan luchadora históricamente para poder llenarse sus bolsillos y llenar solamente sus intereses. Por eso, compañeros, hoy tenemos que luchar contra Cárdenas, tenemos que exigir la renuncia de Cárdenas. Este gobierno no da más, se tiene que ir Cárdenas del poder, tiene que salir, y para eso nosotros tenemos que estar preparados para tomar el poder y para estar ahí donde debemos estar ahora. Mujeres en acción, mujeres con el pueblo, por la revolución.